Mucha atención a esta historia, que es de esas que produce emociones encontradas. Hay conmoción en Antioquia por la muerte de una joven enfermera que en medio de la lucha contra el COVID perdió la batalla, pero hace una semana dio a luz. Vamos a hablar de esto con Andrés Noreña, quien nos cuenta mucho más de la historia. Andrés. Juan Diego, televidentes, muy buenas tardes. Pues entre lágrimas, los allegados, familiares, algunos amigos de Angélica Chica, esta enfermera de 33 años que perdió la batalla contra el COVID, pues contaron este agridulce desenlace que tuvo su historia. Mujer de 33 años que tuvo que dar a luz en una unidad de cuidados intensivos. Su embarazo tuvo que ser interrumpido para poderle salvar la vida a su pequeña bebé. Veamos los detalles de lo que fue esta triste historia que se desarrolló aquí en el municipio de Río Negro, en el oriente de Antioquia. Antes de morir, Angélica cumplió su sueño de ser mamá. El parto no fue como lo hubiera querido en vida. Tenía COVID, estaba en una UCI y en ese pequeño cubículo donde batalló por no morir, logró dar vida. El sábado, la vigilancia que se le estaba haciendo a la bebé muy estrecha, entonces el sábado hubo que desembarazarla de urgencia. Se le hizo una cesárea en la unidad de cuidados intensivos. Ella pudo cargar a Martina, la pudo tocar, pues igual ella estaba intubada. Adriana era su amiga y fue la escudera de esta lucha contra el COVID, en la que ganó una vida a cambio de otra. La pequeña Martina nació prematura, le faltaba un mes y milagrosamente llegó a este mundo sin ser contagiada. Quien no logró seguir con vida fue su madre. El mejor regalo para Navidad que era que ella se recuperara, y nosotros ya dábamos por sentado que iba a salir adelante y estábamos muy, muy felices. Y nosotros decíamos, esto viene de Dios. Hizo una tormenta de citoquinas, hizo una fiebre que se la llevó en horas. Se la llevó en horas, pues es que nadie lo esperaba. Angélica era de Manizales, tenía 33 años, no tenía ninguna comorbilidad, pero no pudo ganarle al coronavirus. En Medellín, sus colegas la recuerdan con tristeza. Nos deja todo su sentimiento de felicidad, su solidaridad, su compasión, todas las cualidades de una excelente enfermera. Sus conocidos aseguran que contrajo el virus en el transporte público. Hoy, en medio de una ceremonia privada, le dieron su último adiós.